¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Un gusto saludarlos. Gracias por ser parte de esta gran familia. Tarde, pero sin sueño. Pero nadita, nadita de sueño, jóvenes ilustres. Pues bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Hoy nos vamos a enlazar hasta Lima, Perú, con Mari Bernedo. Con ella estaremos conversando en torno a las 5 de ¿Qué requisitos? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y realmente vamos a entrar todos o nada más unos cuantos? Bueno, de todo eso, le pregunto a todos ustedes, ¿ya están preparados? A lo mejor puede decir que sí, a lo mejor sí, ¿preparado para qué? Y tiene usted toda la razón. Por eso hoy con Mari Bernedo vamos a hablar sobre este interesante tema, pero, porque siempre hay un pero, y ustedes lo saben. Es a través de los mensajes que ha recibido de sus maestros, de estos maestros extraterrestres. Así que está bien chidita la historia, bien chidita la información. Quédese, no se me vaya, no se me duerma, porque va a estar súper interesante todo lo que nos va a compartir hoy Mari Bernedo. Las vías de comunicación, jóvenes ilustres, entre todos ustedes y un servidor, mire usted que a través del Twitter y del Instagram. Usted me puede encontrar como arroba johannandiaz. Mire usted, ahí está el Twitter, el Instagram, johannandiaz, arroba johannandiaz. En el Facebook estoy como johannandiaz oficial. Aquí en este canal de YouTube estoy como johannandiaz. El correo electrónico es johannandiaz@gmail.com. El boletín de la insólita experiencia, más 52 55 44 65 77 50. Ahí lo está mirando usted, que está muy al pendiente dentro de estos grandes temas de las otras realidades. Así que tómele captura de pantalla, joven ilustre, para que entre todos estemos muy al pendiente y vayamos conociendo, indagando todos estos grandes temas que tanto para ustedes como para un servidor nos gustan y queremos siempre saber todo, absolutamente todo. Muy bien, pues vamos a enlazarnos ya hasta Lima, Perú, con Mari Bernedo. Mari, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí y gracias por tu paciencia. Hola, Johanna, buenas noches. ¿No? Mira, algo que siempre los maestros me van diciendo es que un aspecto de la sabiduría es la paciencia. Eso, qué bueno. Así que Muchas algo de gracias. sabiduría tendré, aparte que el tema que has tocado antes de esta entrevista es súper interesante. Sí, con todo lo de la desclasificación y todo el mundo pensaba que ya ahora sí iban a sacar los pedazos de ovnis, a los seres extraterrestres, y pues no pasó nada de eso. No pasó, pero sí pasó, ¿no? El reconocimiento de que es real, que es auténtico, de que existe, pero bueno. No se le puede dar una explicación todavía, ¿no? Por parte de las autoridades allá en los Estados Unidos, pero yo creo que es algo muy bueno porque, como lo mencionamos en el programa, Mari, ¿y ahora qué van a decir los escépticos? ¿Ahora qué van a decir si el país más poderoso del mundo dice, sí existen, son reales, pero no sabemos qué sean? ¿Y ahora qué van a decir ellos, no? Así es. Bueno, lo que tenemos algún conocimiento, porque hemos investigado, hemos experimentado, hemos visto, hemos tenido algún tipo de contacto, por mi parte, yo, ¿no? Que lo reconozcan. Pero a nivel, como dices tú, de escépticos, es importante, porque ya es el tiempo que hay de despertar las conciencias y que mucha gente comprenda, que la mayoría, que no Claro, somos únicos en el universo. claro. Y esto, al que necesita, como Santo Tomás ve para creer, es una evidencia contundente de que efectivamente no estamos solos. Exactamente, sí. Sobre todo, yo creo que está sirviendo de mucho para seguir concientizando a la ciudadanía. Yo creo que eso es un punto bien interesante porque, bueno, la resonancia mediática de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos es a nivel planetario, a nivel global. Así es, esa repercusión tiene. Y cuando parte de ellos, esa información es como que se replica como una verdad, ¿no? Entonces, es una buena noticia. A algunos no les gustará que hayan sacado tan poca información, pero es el primer paso. Exactamente. Ahora, Mari, dentro de toda esta información que tú manejas con tus maestros, con estas experiencias de contacto, ¿en algún momento te han dicho, te han hablado
si para ellos es importante que haya una conciencia sobre ellos y de que nosotros no estamos solos en el universo? Sí, claro que sí, porque parte del mensaje que quiero compartir ahora habla de eso, porque necesitamos en nuestra mente, mente lineal, ir recibiendo información acerca de su existencia. ¿Para qué? Para que el impacto emocional, el impacto mental, no sea tan fuerte, para que la gente no se asuste, porque es un cambio de paradigma total, ¿no? Entonces, de saber que nuestra historia cambia, o sea, cambia la base de la humanidad, de lo que nosotros conocemos, se rompen esos paradigmas como un juego de naipes, es un impacto profundo. Entonces, estos maestros o seres con los que contacto, siempre es como con cautela la información poco a poco, pero sí es importante para ellos dar a conocerse, ¿no? Claro, es poco a poco, pero contundente, ¿no? Así es. Muy ya bien. Estamos en los tiempos del cambio. Exactamente, sí. Y mira que a mí me llama mucho la atención que haya personas todavía que no se acerquen a estos temas. O sea, no es la obligación, desde luego, pero que no se permitan conocer un poquito qué hay, si es real, no es real, el tipo de historias, el tipo de mensajes, no sé. Me llama la atención y hay mucha gente que dice, no, a mí no me hables de eso, esas charlatanerías, a mí no me vengas con eso. Y bueno, pues hay que respetarlas, ¿no? Sí, yo lo experimento en mi propia familia, en mi entorno, experimento el rechazo. Pero ¿sabes qué es lo que mueve a esa desconexión de esa información? El miedo. El miedo a ese cambio, el miedo a qué vendrá. El miedo a lo desconocido, que finalmente todos tenemos. Es el miedo lo que hace rechazar esa información, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, si ellos están conscientes, estas personas o estos seres con los que estás contactando, Mari, ¿qué te dicen? ¿Qué hay que hacer? ¿Más información? ¿Más mensajes? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer para que haya esa conciencia? Bueno, parte de lo que te voy a leer ahora, sí, habla de, sí, que existen más canales y más almas para ir compartiendo la información. Porque ahora en que el ser humano recibe ideas que hacen que su propio ser se despierte a este conocimiento, es cuando aprovechan ellos ese canal para transmitir la información, ¿no? Yo creo que cuando te lea ese extracto de ese mensaje recibido, vas a poder comprender cómo es que ellos se enfocan en brindar la información. Claro, exactamente. Muy bien, ahora, enfoquémonos al tema de esta noche, Mari, que tiene que ver con la 5D. ¿En cuántas de las ocasiones no nos hacemos bolas? Estamos en la tercera, muchos dicen que estamos en la cuarta, muchos dicen que ya pasamos a la quinta. O sea, es un revoltijo y hay quienes dicen, no hay cuarta, es tercera y quinta. Pero yo pongo siempre un ejemplo muy sencillo y básico. Yo cuando iba en la escuela, en la primaria, los primeros 6 años... Yo me acuerdo, en mis tiempos yo me acuerdo que si iba en el tercer grado, para pasar al cuarto tenía que hacer méritos para pasar al cuarto. O sea, méritos de estudiar, trabajarle, entregar todas las tareas y me sacaban una calificación dependiendo qué tanto había trabajado. Y pasaba al cuarto. Si no pasaba al cuarto grado, pues no podía pasar al quinto. Ni modo que voy en tercero y digan, ¡ay, qué muchacho tan inteligente! Váyase usted al quinto grado. No, pero yo estoy en el tercero, usted se va al quinto. Eso no existe, al menos en México. Pero ¿por qué en las dimensiones se maneja tanto? O sea, tantas versiones, tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entramos de lleno con lo que te hayan dicho tus maestros. De favor, Mari. Bueno, hay que entender que así como expliqué anteriormente, hay millones de humanos en el planeta, hay igual millones de niveles de conciencia, entendimiento y comprensión. Entonces, es muy difícil que dos personas te den un mismo enfoque, porque dependiendo de su propia investigación, su propia experiencia, van discerniendo a qué se refiere o qué significa esto. Un día leí en un comentario de una de las entrevistas que me hiciste a un señor que decía,
¿Por qué no todas las personas que tienen contacto con estos seres unifican un concepto y nos dicen de una vez todo? Eso es imposible y eso no va a suceder. Claro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia experiencia. Yo, en lo personal, o sea, yo puedo hablar por mí. Lo único que sé, y esto es lo que los maestros también me dicen, es que todas las versiones están bien. ¿Por qué? Porque se dirigen a un público diferente. Hay distintas personas que recién están despertando y necesitarán entender que van a pasar la cuarta, la quinta. Hay personas que están en tránsito y saben que pasaremos a la quinta. Hay gente que dice, ya estamos en la cuarta, experimentando y también experimentamos la quinta. Entonces, lo importante aquí es tratar de discernir qué es lo que nos resuena en el interior. Y yo te puedo hablar de lo que, porque yo soy algo escéptica también, puedo hablarte desde mi posición, ¿no? Y en mi posición, yo lo que he experimentado es que entramos a la cuarta y salimos todo el tiempo. Cuando nosotros descansamos y nos vamos en la noche en astral, estábamos en la cuarta. Y podemos estar en la cuarta lumínica o en la cuarta más densa. No importa a quién le creas, no importa lo que leas, lo importante es que resuene en tu interior, porque todos tenemos una memoria celular y cuando leemos algo, lo que estamos haciendo es recordar. Recordar es pasar dos veces por el corazón y en el corazón hay un latido que te dice, esto es cierto. Eso es lo único importante, puesto que no estamos en competencia. Todas las personas que exponen su punto de vista respecto a la tercera, cuarta y quinta, desde tiempos hacia atrás, donde los maestros han canalizado libros, cada uno da su verdad parcial. No existe una verdad absoluta sobre este tema y lo que intentamos todos es contribuir a tratar de esclarecer o tratar de entender cómo funcionan estas dimensiones que no podemos aún ver con nuestros ojos físicos. Y esto se debe también principalmente a que tenemos una mente lineal. Y para entender esas dimensiones necesitamos experimentar una mente cuántica. Entonces, cuando hace unos días entrevistaste a una persona que te decía, yo vi la nave o el ambiente pequeño, pero cuando entré, resulta que era tres veces, ¿no? Por dentro de lo que yo veía por fuera. Esa es la diferencia a la mente cuántica. Incluso yo en estos días, antes de entrar al tema, te comento que en los registros, que es donde yo me manejo, pregunté por qué yo no podía tener la experiencia de ir en una nave y en otro planeta o ver otra civilización u otra raza. ¿Qué requisito, como tú acabas de decir al inicio, necesito yo para poder tener esa experiencia? Puesto que por libre albedrío, si escojo ir, debería ser así. La respuesta que obtuve fue que yo debía pedir un permiso. Me dijeron a un grupo, ¿no? No lo voy a mencionar porque no quiero que la gente siga ningún paso, simplemente lo cuento como una experiencia. Entonces me dijeron que tenía que solicitar un permiso. Eso resonó en mí, puesto que los contactos que yo he tenido siempre, siempre se me pidió colaborar o se me pidió permiso, puesto que entiendo que en el universo ese respeto corresponde a dimensiones superiores. Entonces, entiendo que yo también debo ceñirme a esa estructura, digamos, y pedir permiso. Entonces lo hice, pedí el permiso. La respuesta que yo tuve es que sí, efectivamente yo quería tener la experiencia y dije que sí. Entonces me dijeron que yo tenía que tomar en cuenta que para vivir esa experiencia, y me salió en la mente como si fuera un agujero de gusano, que para yo vivir esa experiencia tendría que atreverme a experimentar el colapso del tiempo. Y cuando me dijeron eso, de inmediato vino muchísima información y yo entendí, claro. Por eso es que muchos contactados refieren que cuando se van en la nave, esa va a explotar o sienten un magnetismo en su cuerpo
que los lleva a un límite y dice, sentí que iba a morir. Claro, porque lo que están haciendo es colapsando el tiempo. Yo busqué información porque no sé nada de física y entré al internet y hablaba del colapso gravitacional. Entonces a mí me dijeron que si yo quería la experiencia, tenía que estar dispuesta a entrar a ese colapso del tiempo, pero que una vez que yo regresara, mi cuerpo y mi mente iban a necesitar un tiempo para restablecerse. Y comprendí, para en términos sencillos, que es como si nuestro cerebro fuese un cuadrado, ¿no? Nuestra mente lineal. Y cuando vas a otra dimensión, lo que experimentas es el cambio, es como si tu cabeza se volviera una esfera, porque tu mente entra a un modo cuántico, donde el espacio y tiempo no son limitados, el tiempo no existe, y el espacio tampoco se limita, por eso es que esa persona pudo ver en un espacio físico fuera pequeño, como por dentro tenía dimensiones distintas. Esa es la mente cuántica. Entiendo también que nuestro cuerpo físico no está aún preparado para esa experiencia. Y comprendí por qué es que ellos vienen, por qué ellos sí pueden colapsar el tiempo, sus cuerpos, sus mentes están preparadas para ese cambio, y por qué no nos pueden explicar cómo se hace ese cambio. Imagínate que venga un ser y me diga, intenten explicarme el colapso gravitacional. Obviamente no lo voy a entender. Y ahí caigo en eso de que efectivamente no nos pueden explicar muchas cosas de la energía porque la mente no está lista para esas. Como no lo experimentas, no sabes cómo es esa realidad y en verdad siento que nos falta mucho. Una de las cosas, constantemente estos seres, yo cuando digo estos seres, no solamente me puedo referir a extraterrestres o maestros o a guías. Es un conjunto de seres que están apoyando a la humanidad. Y estos seres siempre están actualizando la información. Así como nuestras aplicaciones se actualizan, actualizan nuestra información. En este tiempo, en estos últimos 3 meses, han actualizado mi información. Y algo que ocurrió hace cerca de 1 mes y medio es que las personas que me buscaban para la lectura que suelo hacer, los registros, empezaron a hacer todos una misma pregunta. Lo único que quiero saber es si voy a pasar a la quinta dimensión. Y yo decía, pero ¿por qué me preguntas eso si esto es una herramienta de sanación? No, es que es lo único que yo quiero saber. Bueno, recibí esas preguntas de gente de México, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Lima. Y de pronto dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué todo el mundo quiere saber si realmente va a pasar a la quinta dimensión? Entonces, habían soltado una pregunta en la red y habían propuesto de que la gente revisara en su registro akáshico si iba a pasar, que en el registro iba a estar la respuesta. Bueno, efectivamente hubo una respuesta. Y ese es el motivo por el cual estoy aquí, porque quiero compartir. No me parece necesario que alguien tenga que pasar por la lectura o registros cuando esta información se puede compartir libremente. Ellos respondieron. En primer lugar, me dijeron que esta pregunta estaba formulada desde la dualidad, puesto que cuando haces una pregunta y la respuesta es sí o no, estás limitando a la dualidad. Entonces, que esta pregunta estaba planteada de la dualidad, que observara eso, pero que querían responder. Me pidieron que yo comunicara una metáfora, puesto que hay gente que habla en términos de ingeniería, de psicología, de medicina. En mi caso personal, siempre la comunicación y el lenguaje es metafórico. ¿Por qué? Porque es lo más simple y sencillo, porque si me hablaran de partículas y protones que puedo entender, no es un lenguaje cotidiano para mí. Entonces, yo que tengo que asistir a otras personas, prefiero también las metáforas. Entonces, ellos me explicaron algo. Me dijeron que efectivamente todos vamos a pasar.
pero que, o sea, que estuvieran tranquilos, pero que vamos a pasar en tiempos distintos. Ellos me mostraron la metáfora y me dijeron, imagina el Empire State, que es ese edificio que está en Nueva York, que durante 40 años fue el edificio más alto del mundo. Tiene 102 pisos, cosa que yo he verificado porque yo decía, ¿por qué me dicen el Empire? Y es porque ha sido el edificio más alto del mundo. Y me dijeron, imagina que el Empire State simboliza la ascensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagina que en una cuadra está este edificio y en distintas encarnaciones la gente está buscando dónde, cómo entrar, puesto que esto simboliza la espiritualidad y la ascensión. Entonces, la gente da vueltas alrededor del edificio y no encuentra la entrada. Y se convierte en buscador. Esa gente que no sé qué, pero estoy buscando algo. Bueno, buscas la puerta para entrar. Hasta que en una vida te detienes en la puerta y observas, hay una entrada. Y entras. Hay otras personas que entrarán cuando alguien las invita. Es como, te invito a un curso, te paso un video y alguien la inspira para que entre. Y esa persona entra por curiosidad, pero finalmente entra. Igual que en la dualidad, puesto que no se puede romper el libre albedrío, entras al edificio y tienes dos opciones. O subes por las escaleras, los 102 pisos, o te vas por el ascensor. Pero ¿qué resulta? Que para el ascensor necesitas un pase. Entonces no tienes otra opción que irte por las escaleras. Subir 102 pisos por las escaleras supone un gran esfuerzo físico y mental. Sin embargo, empezamos a subir. Y es así que en una vida podemos llegar al quinto piso. En ese quinto piso subimos cansados y nos vamos a encontrar en ese piso probablemente con muchísimas personas que han hecho el mismo esfuerzo que nosotros por intentar subir. Pero a lo mejor en esa vida estamos tan cansados y nos quedamos dormidos o nos sentamos en la escalera. Viene una siguiente encarnación y vuelves a entrar al edificio, porque sabes cómo entrar, pero esta vez ya no tienes que subir los 5 pisos. Esta vez tienes un pase hasta el quinto piso, porque es algo que conquistaste, conquistaste y subiste. Y así en muchas encarnaciones. Eso significan esos pisos, según lo que ellos dicen, tu nivel de frecuencia o vibración. Entonces, mientras subes, ¿no?, los pisos, estás más cerca a tu ascensión. Pero ¿qué pasa? Si llegas al piso 10 o piso 20, te vas a dar cuenta que hay en cada piso menor cantidad de gente. Algunas te parecerán conocidas y en una vida dices, ay, me parece conocido de algún sitio. Esta persona la siento familiar. Claro, la encontraste en tu camino de evolución en una vida y por vibración la reconoces. Mientras te esfuerzas por subir, todo aquello que conquistas, tu piso 10, tu piso 20, ya no lo puedes perder. Ya lo conquistaste. Y es así que vas despertando, por ejemplo, tu videncia en una vida. ¿Por qué? Porque cuando tú te asomas a la ventana de ese piso, del piso 10 o el piso 20, observas el mundo de forma distinta. Porque cuando observas el mundo desde un sitio elevado, ya sea un avión, creo que la mayoría ha viajado en un avión, te das cuenta que observas montañas, observas el país, observas el mundo de una forma que no puedes observar estando en un primer piso. Y cuando observas el mundo de esta manera, de este piso elevado, cambia tu visión del mundo. Es así que cuando la gente medita y experimenta en estados alterados de conciencia una visión de un plano sutil, ya jamás podrá ver el mundo de la misma manera. ¿Por qué? Porque lo ha visto desde un plano elevado. Y así vamos subiendo y en el piso 30 de pronto te encuentras con los pleiadianos. ¿Por qué? Porque hay gente que los ve o como me pasó a mí, yo logré ver a los gatos. Porque vas subiendo en este edificio de la espiritualidad y al elevar tu vibración
vas a inevitablemente contactar con otras razas, porque ya estás en dimensiones sutiles en donde ellos también habitan. Y en cada escalón o cada piso que vas consiguiendo, se van despertando potenciales. De pronto, ya sabiendo que en esas dimensiones, en esos pisos vas a ver a gente colaboradora, te dedicas en algún momento en tu vida a ayudar a que suban otros contigo. Tú puedes bajarte al primer piso para ayudar a los demás y decirles, oye, vengan acá, entren. Pero para volver a subir, ya tienes pase en un elevador. Los demás tendrán que ir subiendo por sus propios medios mediante esa escalera. Y es lo que a veces se simboliza la escalera de la vida. ¿Qué pasa? Me dicen, me dijeron estos seres con aquellos que toman ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Dice, ellos sí, consiguen un pase para que por unas horas lleguen al piso 101. Y es así que experimentan el estado puro de conciencia y experimentan la conciencia de unidad. Pero como no hubo un trabajo interno y no te esforzaste por subir tus escaleras, terminada tu experiencia de 1 o 2 horas, inevitablemente bajarás al primer piso. Entonces, esto es algo que para ascender te costará varias vidas, pero esto depende del esfuerzo de cada uno. Dice, ¿quiénes conseguirán esa ascensión? Aquellos que logren con su esfuerzo, y se ha repetido muchísimas veces en tu canal, que trabajen, que mediten, que limpien su cuerpo, purifiquen pensamientos, que conlleva al subir y elevar frecuencia, para que finalmente observes el mundo de una forma distinta. ¿Y qué consigues cuando llegas al piso 5? Descubres que hay una frecuencia distinta. Incluso hay una antena de frecuencia modulada ahí, y hay un observatorio, porque observas el mundo de distinta manera. ¿Y qué es lo que observas o qué cambio haces? Cambias la mente a una mente cuántica. Entonces ellos me dicen que el objetivo, porque es la información que ellos han actualizado en mí, es convertirnos en maestros de la energía. Hay algún tiempo en nosotros, y me está tocando a mí en este momento, de entender esa alquimia espiritual que hemos venido a hacer. Tuviste una entrevista, porque como yo soy johanera, veo todas las entrevistas con Eso, René May, qué con bueno. René May, Sí. ¿no? Y René May te decía, yo de forma natural amo y, ¿no? Y se produce una sanación. Bueno, él es un maestro de la energía, según me dicen ellos. Y es un alquimista, que es lo que vamos a hacer todos, espiritual, obviamente. Somos ese plomo que se convertirá en oro. ¿Por qué? Porque en muchas encarnaciones, no es producto de esta experiencia de hoy, y él probablemente lo sepa, ha conseguido manejar la materia, ha conseguido manejar la energía, y no está atrapado en la mente lineal, sino está en la mente cuántica, donde la mente cuántica tienes el poder de manifestar todo aquello que desees. En algún momento compartí mi experiencia de cómo manifesté. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertirnos en maestros de la energía. Entonces, hoy día que hablaba en tu mesa de debate, justo habló esta chica que es mía y decía, ¿necesitaremos un astrofísico? Sí. ¿Necesitaremos un físico? Sí, probablemente. Pero inicialmente, los primeros pasos para manejar la alquimia y la energía para entrar a estos reinos cuánticos, necesitamos saber con qué trabajamos. Y son los elementos. ¿Qué significa el elemental de la tierra, el elemental del agua, el elemental del fuego? Y en esto, y yo tuve la semana pasada la oportunidad de experimentar esto, puesto que yo he comentado que participo en un grupo de entrenamiento evolutivo y en este grupo se dejó como tarea contemplar los elementos. Cuando hice el ejercicio, el fuego, claro, habló, transmutador, purificador,
El agua también habló, a mí habló de ritmo, de colores, que son las emociones. Entonces, la alquimia de que nos hablan estos seres para poder manejar esas energías, y no es que las controlemos, sino que trabajemos en conjunto, en esa unidad, pasa siempre por el control y manejo de nuestras emociones. He mencionado que las emociones son portales. Cuando tú estás armónico, estás en equilibrio y alineado con tu ser, esa es la perfecta situación para poder hacer esa alquimia y generar y crear realidades. Quiero experimentar, quiero hacer esto en mi vida, pues con esa alquimia en tu interior, con esa limpieza y purificación del fuego y de tus emociones con el agua, puedes crear distintas realidades, puesto que el universo obedece a esta mente. Lo que nos falta a nosotros descubrir es cómo hacer esa alquimia. Primero en nosotros y luego manejar la energía. Y el ejemplo perfecto cercano es René May. Él está mostrando cómo maneja la energía y él dijo, todos están, todos pueden hacerlo y en el futuro todos lo harán. Cuando todos comprendamos que tenemos que manejar nuestras emociones y abrirnos y a explorar esas energías que están en el universo con las cuales debemos trabajar en equipo. Entonces, lo que a mí me dicen es, todos pasarán, pero en tiempos distintos. Me dijeron que ese edificio equivalía en tiempo a unos 26.000 años. Es decir, tuviste 26.000 años para trabajar tu ascensión, para subir tus pisos, para conectar con el mundo sutil. Aquellos que no lo logren, que no logren entrar, hablábamos de escepticismo hace un rato, personas que no creen, ni siquiera se sienten, ellos sienten que son este cuerpo. Ellos simplemente tendrán que iniciar un nuevo ciclo, como otro edificio al que ascender, que va a durar 26.000 años. ¿Van a llegar a pasar? Sí, claro, van a llegar a pasar, pero en el tiempo que ellos han elegido. Ahora pasará aquí. Yo estoy segura que todos los que vean este video de tu canal van a pasar, porque ya hicieron un esfuerzo en conciencia por tratar de revelar su origen divino. Entonces, acá en los mensajes que voy a leer, hablan de eso, de no preocuparnos si vamos a pasar o no, sino confiar en lo que se nos ha prometido. Y desde el punto de vista que haces un trabajo interno, ¿cómo crees que no merecerías pasar a la quinta? Definir en este momento, en el plano de conciencia, empezamos, ¿cuál es la quinta? ¿Cuál es la cuarta? Es muy complicado. No, yo he escuchado a gente hablar, pero es su verdad. Yo a mí todavía no me resuena. Lo único que sí sé, porque es una evidencia científica, es que la cuarta es un hall cuántico, es un pasadizo. Existe la cuarta, sí existe. Pero que nos vamos a quedar ahí, según lo que yo entiendo, no. Que pasaremos a la quinta. ¿Por qué no podemos entender esto? Porque no lo puedes entender con la mente lineal. Necesitas entenderlo desde esa mente cuántica, en donde no importa si te pasas un nivel, porque no es lineal, es un todo. Pero hay que experimentarlo para entenderlo, ¿no? Pues sí, exactamente. Si no lo experimentamos, simplemente no vamos a saber cómo va a estar el asunto. Ahora, ¿es sencillo? ¿Es fácil hacer todo esto? ¿O de plano solamente lo podrán hacer aquellos quien tengan ya conocimiento previo de lo que pudiera ocurrir? No es fácil. Llevamos miles, llevamos siglos, Johanna, intentando despertar, ¿no? Y yo he visto vidas mías en Egipto, imagínate cuántas vidas intentando y recién en esta logro hacer despertar de conciencia. Entonces, sí, nos cuesta muchísimo, pero
tenemos que, ya si despertaste, desde el momento en que ya reconoces tu origen divino, ya, en mi opinión personal, tienes tu pase. Ok, perfecto. Ahora sí, si te parece bien, vamos con ese mensaje, que nos lo compartas. Claro que sí. Mira, este mensaje lo recibí hace un tiempo. Lo he sintetizado porque es muy, muy extenso, pero es interesante. Dice, hoy en día tenemos más posibilidades de conectar con más almas que han podido recordar su parte divina y que están dispuestas a colaborar con su tiempo y entendimiento para llevar y concretar el paso final a la ascensión planetaria. Acrecentar el conocimiento otorga la tan ansiada sabiduría que ha sido motivo de debate y discusión durante cientos de años, adquirida solo por la experimentación, excluyéndose de la oportunidad que fuese otorgada como un regalo de Dios al hombre, imposibilitando con este tipo de creencias que el hombre se interese de buscarlos por medio del autoconocimiento y que buscase solamente un escrito manipulado de verdad. Durante el tiempo en que el hombre permaneció bajo el velo del engaño, su mente divagó sin cesar, por rumbos a los que no estaba acostumbrado o no debió llegar. Lo insólito de esta circunstancia es que lo acompañaron entidades que de algún modo también anhelaban la ascensión. Es así que algunos seres humanos lograron hacer una transformación y a la vez ayudaron a algunas entidades a ir con ellos. Esto significa que la luz se ofrece no solo a aquellos que sienten estar en la unidad, sino a toda entidad viva cuyo anhelo sea el avanzar en su proceso espiritual, llevando a cabo el plan divino. En otros tiempos pudimos observar que era necesario el ser constantes con el envío de la inspiración y no decaer en los esfuerzos que se habían realizado con los seres humanos, ya que solo se necesita de la voluntad del hombre para poder usar sus propios recursos olvidados, sería sencillo preservar la inspiración en su interior con gran amor a que aprendieran a usarlos. En este tiempo existieron varios avatares que llegaron a la Tierra con el único propósito de ser ejemplo vivo de cómo usar esos recursos internos y obtener de esa manera la iluminación del ser. Fue propósito que las personas que los rodeaban pudieran recoger esas enseñanzas y transmitirlas primero uno a uno. Así podríamos colaborar y tener la seguridad que se efectuaría el plan divino a escalas menores, pero constantes. Pero como ya hemos mencionado, estaría sujeta a la voluntad del hombre. Y lamentablemente, el hombre no es el único dueño de su voluntad. Ya ha ido a través de los siglos cediendo su voluntad a otras entidades y retrasándose de esta manera de llevar a cabo su propio plan de salvación. ¿Por qué hablamos de salvación? Puesto que todos son salvos y no necesitarían salvarse. Sin embargo, y aunque pudiera parecer incoherente, ustedes necesitan salvarse, no del castigo divino o de Dios, sino de ustedes mismos. El hombre se ha boicoteado a sí mismo durante siglos, y es por la misma causa que referimos el inicio de este texto y estas energías que entraron al planeta, que los mantuvo sumidos en un control en el que se le enseñó al hombre que no era digno de la felicidad a menos que la trabajase o luchase por ella, que era indigno de salvación a menos que purificase o limpiase pecados o faltas que en realidad fueron impuestas, ya que el hombre por sí mismo es salvo, como derecho de nacimiento, sin necesidad de ganarse nada de lo que le corresponde por ser chispa divina, imagen y semejanza de nuestro Creador. Este primer mensaje te habla de, yo lo entiendo como el avatar al que se refiere, como Jesús, ejemplo vivo que los que estaban alrededor de él asumieron enseñanza y que el propósito era uno a uno, menor, digamos,
pero constante. Yo creo que eso ha sido así. Desde la época en que conocemos a través de la Biblia esta experiencia, esa enseñanza no ha caducado. Pero como bien dicen, la experiencia de salvación no es un castigo divino o no es Dios, es el propio hombre. Claro, Entonces, sí. Ahora, Mari, este mensaje, ¿cuándo te lo mandan y cómo es la técnica? Sobre todo para la gente que es primera vez que te mira, que a lo mejor no ha visto las anteriores participaciones tuyas aquí en el canal. Platícanos, ¿cuándo lo recibes y cómo es ese proceso de que tú vas recibiendo esta información? mira, como yo expliqué hace un tiempo atrás, me invitaron a escribir un libro y hubo un tiempo en el que se intensificó mis canalizaciones. Yo soy canalizadora, por eso hablo registro kárchico, y hubo un tiempo en que yo recibí que estos seres querían comunicar un mensaje conmigo. Entonces, ¿cómo recibí estos mensajes largos y profundos? Cuando se me solicitó desconectarme del internet, se me solicitó entrar en meditación, entiendo yo que es para elevar mi vibración. Entonces, cuando tú trabajas en tu campo electromagnético, al elevar tu vibración, eres una antena. Entonces conectas con estos seres. Y es así que todos los días durante un tiempo, a las 3 de la tarde, se me pidió entrar en meditación y ellos dictaron. Esto fue dictado. Esto no lo recibí en forma, sino tengo un cuaderno donde escribo las canalizaciones y se me dio esta información. Inicialmente, estas informaciones que yo he venido recibiendo a través de estos años no eran para compartirlas, sino eran para mi propia enseñanza. Pero llega un punto en que ya tienes la necesidad de compartir y ante esta búsqueda de gente que me ha contactado para saber si iba a pasar a la quinta D o no, se me hace preciso compartir esto, ¿no? Entendiendo de que es la voluntad del hombre siempre la que nos va a llevar a esta ascensión. Y quiero leerte el último mensaje que he recibido, que esto sí atañe y alude específicamente a esto de la quinta. Es más pequeño, pero lo tengo todavía acá, no te he escrito porque Okay. no lo he pasado al libro. Dice: en el ámbito espiritual, dejamos que aflore nuestro interior. Esto conlleva que a veces sintamos que sale o brota algo maravilloso, indescriptible, pero también algo denso o que nos disgusta observar. Esta observación de aquellas emociones que afloran en este contexto espiritual aparecen para ser trabajadas, transmutadas o purificadas. Este ejercicio es la llamada alquimia espiritual que en estos días hemos revelado a nuestra hermana. La purificación de las emociones es lo que los ayudará a convertirse en ese oro puro y resplandeciente que están, de modo que no teman observar esa parte en ustedes que aún no ha sido purificado. Porque para que el oro sea puro, necesita, a través del fuego, limpiarse. Y así convertirse en esos seres puros de corazón que son en esencia. De este modo, consiguen elevarse en calidad como el metal y de este modo aumentan su calibración, frecuencia y vibración. Ascender en el camino evolutivo del ser ha sido un propósito constante y en el ser humano ha sido un propósito constante en el ser humano. Propósito a veces olvidado y muchas veces en este lapso de tiempo también recordado. La sed del hombre por saber si en naturaleza le corresponde ascender no debe distraerlo de su misión y propósito, que no es entender o comprender si ascenderán,
sino el propósito es revelarse a sí mismos su propia divinidad. ¿Acaso creen que al ser revelado su origen divino, este no es el paso a su ascensión? ¿Acaso dudan de que haciendo su trabajo interno no son merecedores de la dicha de experimentarse en unidad? ¿Desde dónde nace en ustedes la duda de la vida eterna? ¿Dónde entra en su corazón? ¿Y dónde entra su corazón en conflicto creyendo que no serán merecedores? La justicia es un valor que algunas almas aprendieron. Otras están en el proceso de aprender, pero que es propia de una quinta dimensión. ¿Creerán acaso que nuestro Creador, en su amor infinito, podría limitarnos y no ser justo al abrirle las puertas a la experiencia de la ascensión? Ese es un derecho ganado desde el nacimiento. No duden, no se observen a sí mismos como que es algo que ganar. Eso es tan solo algo que se conquista. Como una gran montaña que está ahí para aquellos que se atrevan a escalarla, proveyéndose de las herramientas adecuadas, todos podrían ascender. No es una competencia a ver quién llega primero, en qué orden haciendo. Es un esfuerzo en equipo, en donde todos nos alentamos para hacerlo. Nosotros los alentamos desde el reino divino o superior, y aquellos que ya percibieron la forma de ascender deberán ayudar a los que siguen rezagados, porque el beneficio es para toda la humanidad. No quedará un solo hermano que decida subir y no lo logre, aunque le tome muchas vidas conseguirlo. La perseverancia, la voluntad, el amor y el querer ayudar a otros a avanzar aseguran llegar a la cumbre tan anhelada. Así dice, ánimo, falta poco para ocupar el puesto de honor en el cosmos por tan magnífica tarea. Luz y claridad en el camino de la ascensión para todos. Fuerte, claro. Así es. Ahora, este mensaje, este último mensaje, ¿cómo debemos de interpretarlo? O sea, nos lo has leído, pero ¿cómo tenemos que interpretarlo y cómo lo interpretas tú? Mira, yo interpreto que cualquier intención que tengamos por despertar nuestra conciencia es suficiente para alcanzar la quinta D. O sea, es un edificio, ¿no? La metáfora es llegas al piso 50, al piso 60. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es tu visión del mundo, es cómo observas el mundo. Cuando tú llegas a dimensiones superiores, por un esfuerzo hecho en otras vidas, pero que se refleja en este tiempo presente, tienes una oportunidad maravillosa de ayudar a los demás. Entonces, y en el ejemplo más cercano de René May, él tiene la gran oportunidad de ser un servidor de Dios. ¿Y qué hace? Ayuda en la sanación de sus hermanos. Entonces, ¿cómo pensar que no va a ascender? Obvio, va a ascender. Entonces, yo lo que entiendo es, ánimo, no se distraigan en pensar si van a ascender o no. Eso les corresponde por derecho de nacimiento, pues somos chispas divinas. Y cuando ascienden, van a ver a los pleyadianos, a los arturianos, a los de Lir, a los de Vega. Eso es una consecuencia natural de elevar nuestra frecuencia. Entonces, aquí yo entiendo que se amarra no solamente el tema de seres de otros mundos, el tema espiritual. Aquí se engrana todo, porque todo es un conjunto. No hay nada separado. Yo lo que entiendo y comprendo es que para que una persona intente en esta experiencia del presente tener un atisbo de la quinta dimensión, habrá algo que tendrá que reflejarse a sí mismo. Y es, normalmente las personas nos vemos como una personalidad,
un alma y vemos a Dios. Y vemos a tres aspectos del ser divididos, ¿no? Entonces, una es tu personalidad o tu ego, otra es el alma y otra es Dios. ¿Qué hay que hacer para empezar en esta mente cuántica? Hay que observarnos a nosotros mismos como ese todo, como ese Dios que contiene el alma, la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que el requisito? El requisito es muy simple y sencillo. Despertar a tu origen divino. No importa la forma. Hay gente que lo consigue cuando otros lo invitan a un curso, a una charla, cuando entran a tu canal y observan las expresiones de que hay algo más allá. Hay otra gente que entra a través de una enfermedad o un accidente. Hay gente que entra a través de una meditación. Los caminos desde esa realidad cuántica son infinitos. Acá nosotros creemos que tenemos que seguir ciertos pasos, ¿no? Con la mente cuántica, hay pasos que es un todo. Entonces tenemos que intentar, como dice aquí, concentrarnos en ese transitar y no distraernos en que si voy a ascender o no. Eso no es lo importante. Nosotros tenemos un reloj cósmico y ya cinco razas han hecho un cambio, una transformación y evolución, y estos vestigios, arqueologías, qué sé yo, han demostrado que han habido seres con tecnología, seres avanzados como en Egipto, que han logrado la alquimia también, inicialmente material. Entonces, nosotros estamos también invitados a hacer ese proceso. Y no importa si lo hacemos ahora en este presente donde a veces nos confundimos con el cuerpo, lo importante es no ceder a la tentación. A mí me mostraron en uno de los pisos que tú llegas al piso 15 y hay una sala de videojuegos. Y hay gente que se queda atrapada en el videojuego, pero ese videojuego en ese piso, de ese edificio, refleja a que la gente cree que la vida es, o sea, te crees el personaje que estás interpretando. Cuando decimos, mucha gente dice que está en carencia, por ejemplo, es porque ha decidido experimentarse en carencia. Es una creación personal. Hay algo que aprender. Pero tenemos que entender que nosotros somos capaces, porque tenemos ese poder, de cambiar nuestra realidad. ¿Cómo empiezas a cambiar? Porque esto se revela mucho en el registro. Entonces la gente dice, ¿y cómo cambio mi realidad? Primero, tienes que conectar con tu yo superior, con tu chispa divina, con tu esencia. Haciendo esto es conectarte literalmente con Dios, puesto que somos una sola cosa. Cuando nos sentimos que estamos divididos y que yo soy este cuerpo y qué sé yo, no me puedo desconectar, pero entra un velo del engaño. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para entrar, experimentar la quinta D? Despertar a tu origen divino. Si quieres avanzar, tendrás que cambiar tu alimentación. Aquí hay una, también hay un conflicto propio del ser humano. Si como carne o no como carne. Yo en lo personal no como carne, pero cuando el cuerpo físico me pide proteína, no tengo ninguna culpa en comer atún o en comer una alita de pollo, porque el cuerpo lo está pidiendo. Y yo estaría mal si no reconozco en mí que mi cuerpo pide proteína. No hay nada malo en eso. Pero también es cierto, porque lo he experimentado, que cuando dejas de comer carne animal, tu visión se afina. Es como que ya no estás en amplitud modulada, entras a otra frecuencia, frecuencia modulada, ¿no? Creo que es así. Entras a una sintonía diferente. Entonces, sí es cierto, ahora, ¿en qué tiempo la gente dejará de comer? Cuando esté dispuesta en su voluntad a tratar de avanzar. Lo que yo entiendo es que este edificio
ya está llegando al tiempo de los 26.000 años y literalmente desaparecerá. Todos los que estén dentro van a pasar, pero luego se construirá otro edificio que durará otros 26.000 para los que queden rezagados. Ahora apremia el hecho de reconocer esto en nosotros, aprovechar las energías que están entrando para ir modificando nuestra genética y irnos preparando para estos viajes. Empezar por abrir el corazón, expandir la mente, tener una visión diferente, sentirte creador, empezar a conocer la materia, cómo funciona la energía, de qué manera puedo yo manifestar. En la quinta D, y lo sé porque lo he experimentado en el simulacro que inicialmente me invitaron a participar en estos seres, ahí, por ejemplo, haces un trabajo en equipo. ¿Cuántos de nosotros, los que nos decimos terapeutas o sanadores, trabajamos en equipo? ¿Cuántos de nosotros nos reunimos a compartir experiencia? ¿Cuántos de nosotros dejamos de criticarnos? Ah, no, el trabajo de él es distinto, ah, no, el trabajo de él está mal. Si nosotros que tenemos, se supone, una conciencia despierta, no somos capaces de interactuar en equipo. Y yo he tenido la suerte hace poco de contactar con una persona que es argentino, está en Lima, a veces en Costa Rica. Él trabaja bloqueos emocionales y trabaja en bioenergética. Y resulta que cuando él tiene personas que desean abrir registro y beneficia ese desbloqueo, las derivan y yo las atiendo. Y cuando yo tengo gente que yo no puedo desbloquear sus emociones, trabajo con él. El fin no es el lucro, porque hay veces que yo ni siquiera cobro. El fin es aprender a ser un equipo. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos de avanzar e ir hacia esa quinta. Voy a esperar pasar a la quinta para recién ahí entender que debo trabajar en equipo. En estas otras realidades, obviamente no existe el trabajo como nosotros lo conocemos. Puedes manifestar, pero hay un bien común. Hay un equipo que lo que tú vas a hacer o decidir no solamente te beneficia a ti, sino beneficia al resto. Una de las cosas que también se nos pidió, que yo lo comenté, fue hacer la economía del regalo. Empezar a que la gente dejara de pensar con el dinero como único medio. ¿Cuántos contactados han dicho o expresado que en estos otros planetas hay dinero? ¿Cuántos? ¿Por qué nos concentramos en generar riqueza? Todos tenemos que vivir esa experiencia y obviamente el intercambio es el dinero. Pero una cosa es intercambiar y otra cosa es querer acumular riqueza, porque todos sabemos que cuando vamos a desencarnar, ¿qué nos llevamos? Solo la sabiduría de lo que has destilado en tu esencia. Entonces, romper estos paradigmas es algo que cuesta, pero que vamos en camino a hacer. Y algo con respecto al dinero, que yo te escuché decirlo ayer y yo también lo experimenté. Tú dijiste, ¿por qué cuando insólita experiencia, ¿no? ¿Por qué cuando Yohanan organiza un tour creen que no deben pagar o creen que debe ser gratis? A mí gente se me acercó y me dijo, ¿y por qué cobras por leer el registro? Y es lo que yo cobro la mitad de lo que cobran los demás. Entonces, los maestros me dijeron, es que ese tema es fácil. Lo primero que me dijeron, debes de cobrar. Y yo dije, ¿por qué? Porque esto que tú estás cosechando hoy es producto de un trabajo interno de muchas vidas. No es que hoy te iluminaste en esta experiencia y ay, abriste registro y te mueves en líneas del tiempo. Claro, lo haces, pero esto te costó muchas vidas poder aprender. Y es justo el intercambio. Y lo que me dijeron fue,
que si alguien no estaba de acuerdo en pagarlo, que trabajara en su interior y aprendiera a abrir su propio registro. Porque es fácil no hacer un trabajo interno y que otro te diga tu propósito y misión. Es más cómodo que otro te diga qué lecciones tienes que aprender, ¿no? Antes de hacer un trabajo interno. Entonces, es como, si quieres hacerlo y no quieres dar un intercambio, trabaja en tu interior, ¿no? O sea, los maestros también son, te ponen límite, ¿no? Entonces, se tiene un concepto errado de que un tema espiritual o un tema fenoménico, qué sé yo, no tiene valor. Y tiene tanto valor como cualquier otra experiencia. Y tú lo pudiste explicar claramente. Entonces, hay que ir rompiendo, explicando esto así, puesto que todo lleva un esfuerzo. No es trabajo, pero sí lleva un esfuerzo. Y tiene que haber un intercambio. Se pierde el equilibrio en general cuando no existe ese intercambio de energía, puesto que la energía no desaparece, se transforma. Y necesita, es como el péndulo. La vida es como el péndulo, el ritmo. Va y viene el péndulo. No es que está estático, está neutro, está inerte, sino que va y viene la energía. Y estos intercambios se dan de la misma manera, ¿no? Entonces, aprender en nosotros, por ejemplo, a colaborar y hacer un equipo integral. Y vuelvo al ejemplo de René May, porque para mí él es un ser de quinta en este presente. ¿Qué es lo que él ha hecho? Él no cobra por sus servicios, por sus meditaciones. Él instruye a mucha gente hacer las terapias energéticas. Yo tuve la oportunidad de experimentar un curso gratuito donde te enseñan a hacer la técnica y definitivamente hay una experiencia porque es un manejo de energía impresionante. Yo no lo hice, o sea, no lo usé como terapia y finalmente lo olvidé, pero esto se replica. Entonces, lo que él hace, lo puede hacer así porque él, estoy segura, genera abundancia. Y no es que tenga que cobrar, él maneja la energía, él maneja lo que vamos a hacer en la quinta vez. Él crea, no necesita romperse el coco y cómo voy a hacer y cómo apagar, todo sucede. Entonces, una de las cosas que no, que cuando la gente dice, y estaré experimentando la quinta vez, tú vas a saber que estás experimentando la quinta dimensión cuando en tu vida se manifiestan las sincronías. Cuando la manifestación de aquello que parece imposible y de pronto fluye y es como una coincidencia, es la energía causal la que converge y da la experiencia. Entonces, cuando en tu vida tengas eventos sincrónicos, como si fuesen milagros, lo que le dicen, ¿no? Y de pronto hay un beneficio mayor cuando en tu vida tu mente se expande y veas el mundo de forma diferente y no te identifiques con tu cuerpo, cuando no veas tu personalidad separada de tu ser ni a Dios como un ser externo a ti, probablemente ya tengas esos atisbos de quinta D. Entonces, eso por aspectos puntuales, porque la base de experimentar son las emociones. Cuando la gente está muy, a mí me pasa, que me gusta gente, está pasando por eventos emocionales muy fuertes. Falleció un papá, terminaron con la enamorada, con el enamorado, y literalmente se les acaba el mundo. Y entran en modo víctima. Pobre de mí, lo que me pasa, y yo no lo merezco. Es lo que hacemos todos. Pero cuando ya eres un ser consciente, ya entiendes que no eres una víctima. Entonces cae la pregunta, ¿aún te sientes víctima? Si en tu vida sientes que los eventos que vienen a tu vida es los demás son responsables de ti, que no hay una salida ni una luz, ahí puedes revisar en qué frecuencia estás.
¿Y qué podrás crear o generar desde esa emoción? Caos. Solamente habrá caos y oscuridad. Entonces, de una manera simple y sencilla, por ejemplo, estos seres, siempre los seres me dan metáforas, como te digo, porque es la forma más fácil que la gente entienda. Y me dicen, por ejemplo, dile a la persona que imagine que está que es de noche y va a entrar a su dormitorio. Y esto lo he repetido mucho, de los que me están escuchando ahora seguramente lo identifican. Entonces, cuando vas a entrar de noche a tu dormitorio, todos tenemos una mesita y una lámpara. Y si no, la imaginamos. Entonces, cuando entras de noche y no enciendes la lámpara, corres el riesgo de tropezarte, de caer y lastimarte, puesto que no estás viendo los objetos frente a ti. No ves el camino, no ves nada frente a ti. Pero si tú entras y enciendes la lámpara, de inmediato se ilumina el dormitorio y eres capaz de ver dónde están los objetos. Y ya tienes claridad por dónde conducirte, sin tropezarte o herirte. Pero para que esa lámpara funcione, ¿qué necesita? Estar conectada a la corriente. Entonces, los seres dicen, ustedes son como esa lámpara. Y para ver hacia dónde se dirigen, cuál es su camino y observar su presente, su vida con claridad, necesitan conectarse al fluido infinito que es Dios. Dios en cualquier término que la gente quiera. Pero, ¿dónde? Pero no un Dios externo. A mí me muestra que en nuestro corazón es como si tuvieras aquí un tomacorriente. Y es como que tu mano fuese el enchufe. Y lo que tienes que hacer es conectar a tu interior. Tienes que conectar. Al conectarte, enciendes tu bombilla, que es tu conexión a tu yo superior, despiertas, enciendes la luz de tu conciencia y puedes observar el mundo con total claridad. Y va a llegar a ti la posibilidad de saber por dónde dirigirte sin ser lastimado, y esa claridad y esa conexión interna literalmente te libera del sufrimiento. Porque ya tienes claridad sobre dónde vas. Pero ¿qué hay que hacer? Salir del victimismo. Entonces, vuelta a caer el trabajo de las emociones que nos dicen en el mensaje. Entonces, no observar con temor. Sin estas energías de los eclipses y esto, vienen o salen en meditación o en algún aspecto de nuestras vidas, emociones que aún están densas, emociones que hay que trabajar. Entonces, ¿qué te ayuda con esas emociones el consumo de la carne? La carne roja activa mucho la ira. Entonces, cuando alguien me dice, ¡ay, tengo ganas de comer una parrilla! Y me imagino la carne, la chuleta, una parte de mí dice, ay, qué bien, qué rico que te lo vas a comer. Pero otra parte de mí dice, ¿cuánta ira hay contenida que aún no sale? Entonces, el alma va a intentar siempre manifestar, ¿no? Entonces, cuando hay gente que consume mucha carne roja, podemos estar seguros de que hay algún tipo de ira contenida. Entonces, aprender a observar tu cuerpo, despertar ese nivel de conciencia. Y no creerte que estás comiendo algo porque solo sientes hambre, sino porque hay una señal ahí muy clara de una emoción que quiere salir, es una de las cosas que nos ayudan a experimentar despiertos y presentes en este tiempo. Es caminar con conciencia. Yo puedo caminar en un bosque y veo un camino, ¿no? Y veo árboles a la derecha y árboles a la izquierda. Yo tengo siempre. Siempre tendré, para que el libre albedrío funcione, dos opciones. O transito ese camino en piloto automático, caminando y pensando en lo que, no sé, voy a comer o lo que me quiero comprar. O puedo caminar en forma consciente, viendo las piedras en el camino, admirando el árbol, sintiéndome parte de ese bosque que me envuelve.
Entonces, ¿cómo estamos caminando? De forma automática y nos tropezamos. Y resulta que nos vamos tropezando y tropezando. Y dice, ay, ¿por qué tantos obstáculos? Bueno, esos obstáculos te vienen a decir que camines atento, que enciendas tu luz para observar que el camino que estás transitando no tenga obstáculos y que los esquives. Esa es la sabiduría de lo que estos seres siempre explican, ¿no? Siempre me explican. Qué interesante todo esto que nos estás comentando, Mari, porque nos damos cuenta cómo desde esas otras realidades están ahí al pendiente y quieren ayudar en lo que más puedan. Que ya nosotros no los tomemos en cuenta y es otro rollo, pero la información ahí está. Ahora, ¿ellos tienen algún plan para masificar todos estos mensajes? Sí, están en las personas que hay personas, lo que dicen las semillas estelares, se ofrecieron para estar aquí y elevar la vibración. Hay el plan, o sea, todo tiene un plan. A mí un día me dijeron, es como que vas a organizar una fiesta y la fiesta es la ascensión. ¿Qué necesitas? Primero buscar un local. Buscar una temática, unos globos y planificas, haces un plan. Tanto plan de luz como plan de la oscuridad también lo tiene. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es despertar a la mayor cantidad de seres. Algunos, la gran mayoría, estamos aquí porque vinimos en forma voluntaria para en este proceso de la ascensión ayudar a elevar la luz o vibración. E impactar en la rejilla del planeta para que el cambio, la transformación de aquello que mucha gente ve, que el cambio de la geografía o el subir de las aguas, no impacte tanto. Entonces, unos pocos hacen todavía o hacemos el esfuerzo de sostener con luces. Entonces, el propósito o el plan es tratar de despertar a la mayor cantidad de seres y usarlos como canal. Pero no porque ellos quieran usar e interfieran con nosotros, sino porque nosotros en vidas anteriores nos hemos ofrecido. Muchas veces lo hemos olvidado, pero yo que he podido revisar tantas vidas me doy cuenta que estamos aquí voluntariamente. Entonces, el plan ahora es despertar en forma masiva esto. ¿Cómo lo hacen? Inicialmente inspiraron a científicos, a gente muy letrada, y también lo he comentado, escribieron muchos libros, pero que mucha gente no entiende. A mí me encantaría leer un libro de Erwin Laszlo que habla de en la calle, pero los términos son tan complicados que es un científico, entonces ese es un nivel de lenguaje. ¿Qué han hecho? Han ido, lo que dice mi maestro físico, vulgarizando la enseñanza. Entonces, hay personas como yo, que no tengo conocimiento científico, me dan como metáforas. Entonces, en tu canal, y yo lo compruebo, hay gente que te habla de protones, partículas, de física. Hay gente que te habla de un aspecto de ingeniero. Otro te habla de un aspecto de arquitecto. Yo te hablo con metáforas. La idea es, en esta mente cuántica, las posibilidades son infinitas. Que la mayor cantidad de gente exprese el mismo contenido, porque aquel que realmente está consciente sabrá que lo que el otro está diciendo en términos o lenguajes diferentes, finalmente es lo mismo. Entonces están buscando tratar de simplificar esta enseñanza dándole a mucha gente conocimiento. A mí una cosa que me sorprendió, de las primeras experiencias que yo tuve en tu canal, yo tuve mucha receptividad de la gente. Me buscó. Yo te podría decir, sin temor a equivocarme, que he leído como a 100 johaneros. Y una de las cosas que más me sorprendió es la cantidad de gente que participa hoy en este canal que nos está viendo, que no te imaginas los dones que tiene. Hay personas en este canal que pueden ver cuando el alma va a desencarnar. Y ven en aspectos de gente que va a suicidarse y su tarea o misión es ayudarla.
Hay gente que tiene contactos, que hacen sanaciones. No te puedes imaginar el universo de gente que hay en tu canal con la cantidad de dones, pero todos no saldrán a la luz. Entonces el trabajo es como hormiga. Es como dice el mensaje, de uno a uno, pero constante. Y que no nos van a soltar, no nos van a soltar. Entonces, estamos entrando y experimentando la época de Acuario. Y en esta época, en esta transición, nada permanece oculto a la luz. En este tiempo vamos a esperar que todo sea revelado a la luz. No importa si es un primer paso el día de hoy, pero todo va a ir saliendo. Ya no corresponde, porque ya nos liberamos de esa cuarentena, seguir en el sufrimiento, en la repetición continua de experiencias. Ya no. Entonces, cada día, a mí no me sorprenderá, si yo veo en tu canal gente que nunca ha salido, como esta señora maravillosa, que tuvo una experiencia hace 30 años y no tuvo dónde contarlo, o este otro señor que esperó 33 años, porque así hay un universo que no vemos, pero hay cantidad de gente que ya está conectando, ¿no? Exactamente. Muy bien, si te parece, Mari, vamos con las preguntas de la gente que veo que están muy ansiosos de comenzarte a cuestionar en torno, pues, a estos dos mensajes y todo lo que nos has venido planteando a lo largo de esta transmisión. Y te agradezco enormemente que estés aquí con nosotros en vivo esta noche madrugada para conversar y que nos ayudes a seguir entendiendo lo que implica este asunto. Así que, pues vamos, dice Leti, ¿a qué edad es recomendable iniciar a los niños en estos temas o ellos pasarán automáticamente? Me imagino que se refiere a la 5D. Mira, en el término de los niños actualmente, estoy seguro que estoy segura, convencida que lo vas a poder experimentar en Isabela. Ellos ya vienen, ya listos para el cambio. Voy a contarles una anécdota que con mi nieta. Yo tengo una nieta que actualmente tiene 7 años y la otra ha cumplido 5. En el año 2018, mi hijo decidió, buscando un mejor porvenir, irse a vivir a España. Entonces fue duro despedirnos de ellas porque teníamos mucha conexión y las niñas extrañaban mucho. Después de 5 o 6 meses que mi hijo se fue a España, una noche, durmiendo, serían las 12, 1 de la mañana, de pronto yo estaba de costado y sentí que mi nieta, la mayor, se recostaba en mi espalda y me decía, abuelita, ¿puedo dormir contigo? Porque ellos me dicen, abuelita, ¿puedo dormir contigo? Entonces yo le he dicho, ya, mamita, ven. Y la he pasado de atrás, así, hacia adelante mío. Y la he abrazado, la he tocado. Entonces en ese momento yo le he dicho, ¿y tu papá no se molestará porque vengas aquí a dormir conmigo? En ese instante, la mente que está en ese astral, o en mi mente, volvió al momento presente. Y yo dije, ¿cómo? Si ella no está. En ese momento desperté, y desperté quinto, porque había sido la experiencia tan, tan real de haber tocado a mi nieta que yo no podía hablar de la emoción y yo la había tenido entre mis brazos. No me parecía. En ese momento llamé a mi hijo, porque en España eran entre las 6 y 7 de la mañana, y lloraba y mi hijo me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sabes lo que ha pasado. Me decía, he tenido a Dan entre mis brazos. Y mi hijo me decía, pero tranquilízate, no, pues yo no puedo. Dime, porque eso fue lo que quise preguntarle, dime, ¿qué está haciendo Dana en este momento? Y mi hijo, mamá, Dana está durmiendo. Y entonces entendí, le dije, tu hija, le dije, se puede desdoblar. Entonces mi hijo me dijo, me sorprende lo que dices, pero no me asombra. Le dije, ¿por qué? Porque hace 2 o 3 días ha llamado la abuelita por parte materna
que es una señora que tiene mucha intuición también, una señora que también tiene visión. Y la abuelita me llamó a mi hijo para decirle que durante la noche, hacía 3 días atrás, las dos niñas, mientras que ella dormía, se presentaron en su cuarto y le dijeron si podía freírles un huevo. Cuando la señora se va a levantar a freír el huevo, se da cuenta y se despierta. Entonces, cuando mi hijo me cuenta eso, entiendo que mis nietas, no sé si por linaje o porque ya los niños viven así, tienen dones que, como tú le preguntaste a René May, tú puedes, ¿cómo se llama? Bilocación, puedes bilocarte. Sí, exacto. Hay gente que te ve en otro sitio. Sí, pues. Es que ya los niños hoy en día vienen con eso. Y mis nietas se desdoblan. Ahora, mis nietas regresaron. Estuvieron solo un año en España, están acá. Y el otro día, bueno, hace como dos, no, entonces 3 o 4 meses, mi hijo me llama y me dice: mamá, estoy friqueado. Ay, digo, hijo, ¿qué ha pasado? No sabes lo que me ha dicho Dana y no sé cómo interpretarlo. Dije, cuéntame. Le serví el desayuno y me dijo: gracias, papá, de mi parte y de mi yo del futuro. Entonces, cuando le dijo eso a mí, me dice: ¿cómo interpreto? Y digo, no tengo la menor idea. Dije, pero mis nietas hablan de portales, hablan de multiversos. Una de pronto dice: yo soy tierra. La otra dice: yo soy aire. Y están con una conciencia despierta increíble. Entonces, mi experiencia solo con mis nietas, estoy seguro que muchos de estos niños que en los últimos 10 años han nacido, vienen ya listos para ese tránsito. Es más, ellos vienen a ayudarnos a nosotros al despertar, puesto que mis hijos, si bien también son intuitivos, no están inmersos en estos temas. Ella está ayudando a su papá a descubrir, porque mi hijo me llama, porque sabe que estos temas nos gustan y hablo de esto, me llama a preguntar. Entonces, a través de ella, ellos van entrando. Entonces, estos niños vienen a ayudarnos en el despertar y obviamente ya vienen listos para pasar. Y estoy segura, Johanna, que con el despertar, la vibración que tienes tú, Lourdes, tu hija también experimentará cosas, claro, que te van a asombrar, puesto que ya vienen estos chicos listos, ¿no? Ok, perfecto. Te preguntan por acá. Ya saben, la palabra pregunta, jóvenes, para irnos más rápido. María del Socorro: la reflexión en cómo reaccionamos ante las situaciones que vivimos nos encamina al autoconocimiento. Sí, claro. Porque en principio eres consciente de la emoción, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Me siento triste, me siento alegre. Pero ¿quién lo está sintiendo? ¿Lo siente el cuerpo? Lo siente tu ser. Ese es uno. Y el otro es observar que aquello que tú estás experimentando tiene como fondo un aprendizaje. ¿Qué debo aprender? A empoderarme, a confiar en mí, a tener la elección de cómo me siento. Cuando nosotros hemos entregado nuestro poder personal, y uno de los mensajes habla de que el hombre le ha entregado su voluntad a otras entidades. Aquí podemos hablar que nosotros entregamos nuestra voluntad a nuestros familiares y otro tiene el poder de hacerte sentir bien, de hacerte sentir mal. El camino a ese autoconocimiento, a que yo me refiero, es a poder decidir cómo manejas tu energía. Recuerda que esa es la maestría. ¿Cómo manejo mis emociones y finalmente cómo manejo mi energía? Ok, perfecto. Te pregunto por acá, Rebeco Contreras: ¿cómo contactar cada quien con su interior? Se dice fácil, pero no lo es. Si no, ya la mayoría lo hubiera hecho y no estaríamos como estamos, dice Rebeco Contreras. Claro, lo primero es observar que no eres el cuerpo. Eso es lo primero. Tienes que hacer conciencia de ti mismo. Entonces,
te observas y miras tus manos, miras tus piernas, tus brazos, y de pronto revisas en tu interior, vas un poco más adentro, ¿cómo me siento? ¿Me siento a gusto? ¿No me siento a gusto? ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene frío? ¿El cuerpo o el ser? El ser, definitivamente no. Ese es tu vehículo. Cuando tú no te identificas con tu cuerpo y que sabes que es un contenedor de un alma y esencia o chispa divina, ahí ese es tu primer despertar de conciencia. Y luego empiezas a meditar y a conectar con tu ser interno. El objetivo de la meditación no es más que purificar los pensamientos, limpiar la mente para el encuentro con tu ser íntimo. Yo no soy partidaria de meditar con música o con asociaciones creativas, puesto que ocupa siempre la mente. Yo prefiero meditar concentrándome simplemente en mi respiración. Y no tienes que estar 20 minutos o media hora, con 10 minutos al día es suficiente. Concentras tu atención en tu respiración y esta entra en ritmo y se vuelve pausada. Cuando tú haces ese ejercicio, vas calmando tu interior y finalmente, en algún momento, vas a tener ese encuentro contigo mismo. Es inevitable. Perfecto, tenemos por acá que te preguntan, luces en el cielo, ¿cómo saber identificar los dones? ¿Existe alguna forma? ¿Tu don? ¿Los dones personales se refiere? Sí. Sí, claro, hay muchas formas. Una de las formas para identificarlo es cuando haces algo que te hace parar el tiempo. Por ejemplo, a una persona tiene el don para pintar, vamos a poner, y cuando entra a pintar, puede pasarse 2 o 3 horas pintando porque entra en un estado alterado de conciencia y ahí detiene el tiempo. Y para esa persona simplemente pasó 1 hora. Y cuando se observa a sí misma y dice, ay, ¿qué hora es? Pasaron 3 horas. Esa es tu pasión. Otro de los dones normalmente ocultos, porque el registro muestra mucho los dones ocultos, la mayoría de la gente tiene el don de una perspectiva o mirada del mundo distinto. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Me muestran un campo de golf y de pronto la gente empieza a ver, ¿no? Y da un golpe y ¡fum! Mete la bola al hoyo. ¿Qué pasa? Esa persona tiene visión periférica. La mayoría de gente no comprende y la mayoría de gente tiene visión periférica. ¿Qué significa? Que pueden observar, por ejemplo, si van a hacer un proyecto, la persona es capaz de imaginar el proyecto terminado y cuando ya esté desarrollado. Esa visión normalmente no la reconocemos en nosotros. Y cada uno, o sea, uno no cree, y porque me pasó a mí también, que lo que observas del mundo, todo el mundo lo ve igual. Y no es así. Y los dones se manifiestan cuando hay algo que tú logras descubrir que haces distinto a los demás y que se convierte finalmente en un talento. Analizar un libro o desarrollar con geometrías ciertas cosas y que descubres que nadie las hace como tú. Los dones se refieren a eso, básicamente, ¿no? El término de sanación. Estos temas holísticos son técnicas que puedes con Reiki aprender y que finalmente ayudan a elevar tu ser, pero no necesariamente son dones. Muy bien, Mauricium te pregunta, ¿a qué te refieres con un reinicio después de los 26.000 años? Bueno, el universo, para poder entenderlo, transcurre como si fuese un reloj. Y muchos han hablado del reloj cósmico. Se dice que en cada encarnación, para lo que vinimos,
cada 2000 años deberíamos experimentar el conocimiento profundo de un rayo. Hay 7 rayos. Y que cada 2000 años haríamos el proceso de aprender un rayo. Y al cabo de 14.000 años, nosotros ya seríamos maestros de la energía. Eso no sucedió. Y cada 26.000 años hay un cambio en el universo porque nada se estanca, todo está en movimiento y hay ciclos y ritmos. Entonces, cada 26.000 años hay un giro, vamos a decirlo así, un giro de los polos del planeta. Y no solamente gira el planeta, el universo completo gira. Entonces, ahí en el Bhagavad Gita se habla de los Kali Yugas y hablamos ciclo de 1000 años, 10.000 años. Esos son los ciclos a los que me refiero. Ok, perfecto. Te pregunta por acá Carmen Aguilar. ¿Hay una edad en específico para poder despertar nuestros dones, si es que tenemos? Mira, de lo que yo he podido observar, hay una madurez espiritual, ¿no? Yo considero en este tiempo que a partir de los 20 años podrías, que es una edad donde ya despiertas a tus potenciales, porque ya has vivido casi todo lo que las emociones atrapadas que tenemos se refieren a la infancia. Toda la liberación del sufrimiento alude al niño interior herido, en esa parte donde se forma el ego. Entonces, entendiendo que son experiencias que hay que pasar para luego en la etapa de adultez sanar y recoger la lección, tiene sentido que a partir de los 20 años puedas ir descubriendo tus talentos y dones y hacer tu despertar. Normalmente, incluso el registro no se lee hasta después de 18 años, porque el ser tiene que experimentar, si no, ¿cuál sería el motivo de la existencia si hacemos la tarea? Ok, te preguntan por acá, vamos, ya saben la palabra, pregunta jóvenes en mayúsculas. Voy con las últimas que están llegando. Dice Claudia Esquivel, ¿pasará la Tierra a quinta dimensión y nosotros no? Yo no he dicho que no. Lo primero que han dicho los maestros, todos pasarán. Todos. En tiempos distintos. Pero todos pasaremos. Es un ciclo evolutivo. ¿Todos? ¿Hasta la gente mala? Es que no hay gente mala. Hay gente con vibración densa, Johanna. Ah, bueno. Hay gente que tiene su vibración más baja, está en el primer piso del edificio. Yeah. Pero en algún momento subirá. Y justo ahí hace mención, ¿no? En el mensaje, déjame leer este pedacito. Ajá. Dice, durante el tiempo en que el hombre permaneció bajo el velo del engaño, su mente divagó sin cesar por rumbos a los que no estaba acostumbrado o no debió llegar. Lo insólito de esta circunstancia es que lo acompañaron entidades que de algún modo también anhelaban la ascensión. Es así que algunos seres humanos lograron hacer una transformación y a la vez ayudaron a algunas entidades densas a ir con ellos. Esto significa que la luz se ofrece no solamente a aquellos que sienten estar en la unidad, sino a toda entidad viva cuyo anhelo sea el avanzar en su proceso espiritual. Estas energías densas o estos seres no quiere decir que van a permanecer estancados. Muchos de estos seres anhelan elevar su proceso y no se les niega la luz. ¿En qué circunstancias, etapas lo harán? Es algo que yo desconozco. Pero esto se ofrece, como dice el mensaje, a toda entidad viva. Ok. Perfecto. Te pregunta por acá. Vamos, jóvenes, más preguntas. Ahí, Colán, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Cómo le llaman ustedes al espíritu? Ya que para mí el ser es el alma que mueve el cuerpo y emociones para conectarse con la divinidad. Dios es solo por medio del espíritu, te dice ahí, Colán. Mira, algo que yo he aprendido es a
no querer tener la razón. Porque cuando yo defiendo mi posición ante tu opinión, me separo. Me tengo que defender un lado. Aquello que tú tengas como concepto de espíritu, de alma, es perfecto para ti. Es lo que tú entiendes y es lo que a mí me corresponde respetar. No intento convencer a nadie, menos imponer o querer tener la razón sobre lo que para mí es mi verdad, ¿no? Así que todo está bien. Natasha García, cuando descubres que se han cumplido muchos de tus pensamientos, ¿qué significa? Que estás en sincronía, que estás manifestando, porque son esos pensamientos los generadores de esa realidad. Entonces, cuando en tu vida personal eso que anhelabas, ansiabas y lo pensaste se cumple, estás experimentando sincronía. Mucha gente lo experimenta ahora, porque las energías del planeta y las frecuencias del planeta han subido. Entonces, todo aquel que esté alineado con su ser tiene una gran posibilidad desde el aspecto cuántico que eso se haga realidad. Ok. Liz, ¿va a haber un meteorito? Bueno, yo creo que es una pregunta que siempre todos nos hacemos, ¿no? En algún momento, Johanna, yo recibí la información por Sí. parte de otra contactada, una señora que no es conocida, y ella me dijo que ella había recibido una información. Quiero compartirte esto, me parece Sí. interesante. Cuando yo recibo la posibilidad de hacer la simulación de quinta vez, había que hacer, eran los biohuertos, que la gente cultivara su alimento, la economía de regalo, que no tuvieran las cosas en exceso, y había que cambiar la educación. A que la gente, los chicos que salían del colegio, no optaran por una, no tanto por una carrera universitaria, sino por una, digamos así, carrera holística. Es decir, les íbamos a brindar conocimiento gratuito acerca del reiki, acupuntura, todo lo que era energético, para formar un grupo de seres en conjunto que pudieran ayudar en forma energética a sanar. Entonces, cuando yo recibí esta información, le comenté a una amiga, le digo, oye, mira, tengo esta propuesta para cambiar este aspecto en la educación, pero no sé por dónde empezar. Le conté el planteamiento y ella me dijo, ah, mira, mi hijo está en un colegio donde esto se explica. Y dije, ah, no, 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 no puede ser. Y me contacté y esa señora vivía en Lima. Y ella canalizó, tuvo una revelación de unos seres que ella llama azules, donde le dijeron que caía un meteorito y que había que volver a enseñar a los niños oficios. Porque si esto sucedía, tenían que aprender a clavar, a sembrar, a tejer, a generar, aprender a hacer el fuego. Entonces, hay un colegio en Lima que se dedica a que los niños aprendan los oficios. Y cuando yo fui a su curso, porque ella viendo un curso, le conté por qué estaba ahí. Entonces, la conclusión que nosotros llegamos fue de que ella estaba ayudando a formar chicos que pudieran, en una contingencia que esperamos que no ocurra, volver a tener las habilidades que son, porque finalmente quienes ejecutarán el plan divino no somos nosotros. Serán nuestros hijos, la nueva generación. Y mi tarea era formar a estos jóvenes, pero ya desde el aspecto energético, puesto que no ibas a encontrar una clínica, no ibas a encontrar un hospital, puesto que se cayó el meteorito, entonces la sanación iba a ser energética. A ver, dime tú si no tiene coherencia ese plan. Luego vino la pandemia, cambió el espacio-tiempo y concluí yo que eso no se iba a dar, puesto que también se abortó ese plan. De manera que nuestra fuente o nuestro creador se experimenta con nosotros. Yo creo y siento que existe un plan, ¿no? Es la ascensión. Pero las formas en que llegamos, los eventos que van a ocurrir,
Yo creo que ni siquiera los maestros o algunos seres tienen claro el desarrollo de esto. Es como que se va haciendo también un plan y un camino. Esta formación que te cuento existe en Lima, se replica en Italia, se replica en España, creo que en dos países más. Se están formando en este momento niños que puedan, cuando ellos llegan al colegio, lo primero que hacen, los ponen a meditar. Tienen salones especiales, están construidos en forma de domos, donde los niños llegan y lo primero que hacen es desconectar con el ambiente de casa y meditan. Luego se ponen con habilidades manuales a aprender el cultivo, la construcción con la madera, tienen animales que crían. Se están formando para esto. ¿Qué vendrá? No lo sé. Claro. Híjoles, pues es que son tantas cosas, de verdad, Mari, que nos pudiéramos pasar aquí noches enteras platicando sobre ese posible futuro, pero lo que sí nos damos cuenta que tenemos que prepararnos, lo que sí debemos de entender es que esto es ya, no es mañana, no es pasado, no es el siguiente, no, es ya, a partir de este momento comenzar a cambiar. Y una de las preguntas recurrentes que hacemos aquí a cada uno de nuestros invitados, Mari, es ¿cómo? ¿Por dónde empezamos a cambiar? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque como una de las preguntas que te hacían, se escucha bien sencillo y lo dice, no, es bien fácil, pero fácil ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer, y esto no es algo que a mí se me ocurra, sino es algo que yo he recibido en tantas lecturas, el primero que hay que hacer es aprender a amarnos a nosotros mismos. Porque algo que nos mueve mucho al ser humano y son nuestras trampas es la culpa. Una de las cosas que el registro siempre dice, que la forma de demostrar o dar un paso al amor hacia ti mismo es elegir una hora sagrada. ¿Cuánta gente hay que de 24 horas al día no puede dedicarse ni una sola hora a descansar, a dormir, a meditar, a leer, porque siente culpa y siente que está perdiendo el tiempo? Y eso es una falta de amor con nosotros mismos. Entonces, en estos seres, lo que a mí cuando viene esa pregunta, ¿por dónde empezar? Hay que empezar por perdonarnos, amarnos a nosotros mismos, y es ahí donde, porque al hacer eso, tampoco llegan las enfermedades y estás en equilibrio, ¿no? Entonces, no estaría fácil, no, porque ya lo hubiésemos hecho en tantas vidas. Yo recuerdo tener cantidad de vidas. Y yo, de paso, te conocí en la época medieval, ¿no? Desde ahí nuestra amistad. Claro. Pero el primer paso es amarnos a nosotros mismos. Así es, exactamente. Creo que es una palabra clave, es una palabra que debe de quedarnos muy claro a todos, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Mari, vamos con las últimas dos preguntas para ir finiquitando ya esta conversación. Me voy con las últimas que van llegando aquí al chat. Dice por acá, a ver, déjame ver, pero es que jóvenes, enfóquense al tema de hoy, porque luego ustedes preguntan cosas que no tienen nada que ver con el tema de hoy, ¿no? Les digo, me recargo. A veces están hablando de sus temas, ahí yo me divierto con Sí, todo lo sí, que sí. hablan. Dice por acá, Natasha García, cuando me ve en quinto D, en 5D, ¿cuál será mi sensación? ¿Qué sentiré? Te dice. Sentirás que estás unida con el todo. Ya no te sentirás separada de nada, ningún reino, ¿no? Estás unida a todo, hay una conciencia de unidad, donde no existe la separación. Vas a sentir equilibrio en tus emociones y ya no necesitarás optar por el libre albedrío, puesto que el libre albedrío, para ejercerlo, necesitamos dos opciones, ¿no?
así bueno y malo. Ahí no. Ahí simplemente actuarás desde la luz, de manera que no hay nada que decidir para si hago bueno o malo. Se pierden esos conceptos, ¿no?, de dualidad. Vas a manifestar, vas a experimentar sincronía y vas a experimentar equilibrio en el ser. Básicamente eso, ¿no? Y no vas a experimentar enfermedades. Es decir, lo que nos espera es maravilloso. Perfecto, muy bien. Y la última de las preguntas que llegan acá, dice Jenny Miluska, ¿las llamaradas solares ayudarán a acelerar la ascensión de la humanidad? Bueno, las llamaradas solares son energías muy potentes que entran y sí, ayudan a acelerar. Hay un cambio en nuestra propia genética o ADN, que estas energías van ayudando o acelerando nuestro proceso evolutivo. De ahí que puedas entender por qué en muchos países, no voy a mencionar cuáles, hay una práctica sistemática por lanzar químicos al cielo y evitar que la luz penetre. Ese es el sentido. Perfecto, pues ahí está. Pues Mari, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? Bueno, en Facebook yo tengo mi página que está un poco abandonada porque estuve enferma, pero es Iluminando la Conciencia Divina, y mi teléfono, mi WhatsApp, para aquel que quiera experimentar el registro, es más 51-947-340937. Una vez más, de favor. Sí, más 51-947-340937. Perfecto. Ahí está, para que toda la gente que desee entrar en comunicación contigo, bueno, pues se involucre, te escriba, esté ahí al pendiente y bueno, pues les vas ahí contestando de favor, María, a cada una de las personas que amablemente te vayan buscando y ya después nos platicas qué tal te fue. Sí, yo les respondo a todos, Johan, y los respondo a la verdad. Hay gente que se asoma y dice tan rápido me responde. Y sí, claro, porque, bueno, a mí me gusta no dejar esperando a la gente y les respondo. Y ha sido muchísimos johaneros a los que he podido asistir en este despertar, así que yo contenta de formar parte de esta banda y a la vez también estar del otro lado, ¿no? Te agradezco infinitamente, Johanna, la oportunidad que me das de compartir mi experiencia, de, como dices tú, contar mi historia, así que te agradezco así infinitamente, un gran abrazo para ti. Pues al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí esta noche, ser parte de la gran familia de los Johaneros Go, y bueno, pues nos mantenemos ahí en comunicación y hasta un nuevo encuentro, Mari. Claro que sí, hasta una próxima actualización. Eso. Muchas gracias, nos vemos. Ok, chao. Bye, bye. Bueno, pues hemos escuchado a nuestra invitada de esta noche, Mari Bernedo, así que sígalo usted a través de sus redes sociales, que siempre tiene cosas bien chidillas, cosas bien interesantes que presentarnos aquí en la casa de los Johaneros Go. ¿Qué les pareció, jóvenes? Bien chidillo, ¿verdad? Bien chidillo, chidillo todo. Es la 1:00 a.m, 1:00 a.m. con 4 minutos y hay 898 manitas. Lamentablemente esta noche no llegamos por manitas a la anécdota, tampoco por superchat, no les digo. Me recargo en la pared. ¿Por qué no ponen la manita desde el principio, jóvenes? ¿Qué disco lo son, eh? ¿Qué disco lo son? Hijo, mano. María del Socorro, los aviones han lanzado gases o polvos desde antes de la pandemia. ¿A dónde los han arrojado? ¿Qué? A ver, platícanos, María. Sergio Jiménez, ya se fue nuestra invitada. Rebeco, gracias. Isabel, gracias. Luis Frías, Gladys, ya llegué, ya estoy aquí. Qué bueno, pues bienvenida, Gladys. Evelyn, los niños pierden o no desarrollan habilidades y se vuelven sedentarios y no quieren hacer esfuerzos en nada. En resumen, no es nada bueno lo de los videojuegos. Silvia Castillejas, gracias. Claudia, saludos.
Gonzalo, gracias Liz, gracias María del Socorro, gracias a la invitada por brindarnos tan maravillosa información, gracias Johanna, no, gracias a ustedes por estar aquí, jóvenes ilustres. Granada, muy bueno, Johanna, gracias por la invitada, no, gracias a ustedes, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias, por estar aquí. Muy bien, ¿qué más? Tenemos por acá a Mario Rey. Johanna, amigo, tu contador no sirve, yo tengo 1,200, cálmate, Mario, no pongas el desorden, porque sabes que no es cierto. Ernesto Briseño, me gusta mucho, qué bueno. Ricardo Rebollo, muchas gracias. Natasha García, que no, claro que no dice eso. Sherry Plant, muchas gracias. Sheila, gracias. Ricardo, Diego, salud. Johanna, ya casi a la despedida, nada más. Deberían hacer un especial sobre Jacobo Grinberg o de Carlos Castaneda. Ay, jóvenes, es que son tantas cosas en la mente que me aterran. Neta, tantas cosas en la mente me aterran. Claro, estamos preparando el de Pachita, Jacobo Grinberg, y no tenía contemplado a Carlos Castaneda, pero podemos armar uno, claro que sí. Alicia Montes de Oca, chicos, en México es la 1 de la madrugada y en Argentina son las 3 de la mañana. Ay, Alicia, ¿por qué esa falta de sueño? ¿Qué? Dulcinea, hola Johanna, saludos, saludes y a la princesa. Gracias por tanta información que nos brindas. No, gracias a ustedes, jóvenes ilustres. Honey dice, por muchos años los están echando en el cielo para tapar el sol. Uy, pues imagínense, ¿cuándo lo van a tapar? Como decían, como dicen, el sol no se puede tapar con un dedo y menos con un gas. ¿O sí? Yo digo que no, a lo mejor y sí. Natasha, ¿por qué no me crees? Yo leo eso. ¿Qué cosa, Natasha? A ver, mándame una captura de pantalla, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Lindsay Calderón, gracias, escuchándote desde Inglaterra. Lindsay, muchas gracias por estar aquí conectada desde aquella parte del mundo. Alicia Cruz, danos 10 minutos. No, ya no. Luisa Siul, sanos, cero. Sanos para las 1,000 manotas, Johanan. No entendí. Pablo, Johanan, yo tengo que el contador 990, ahí está, pero no son 1,200 como muchos están diciendo, ¿eh? Ortonova dice, saludos desde Madrid, España, gracias por todos tus videos, Ortonova, muchas gracias y un fuerte abrazo hasta allá, hasta Madrid, España. Roberto Isaac, Johanan, recuperando de la vacuna, qué dolores, no puedo dormir desde Argentina. Ay, ¿cuál te pusieron, Roberto? A ver, platícanos. Evelyn, yo trabajo con niños aquí en Canadá y es igual que en cualquier parte del mundo. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Pues los niños siguen siendo niños, ya sea aquí en México, en Canadá, en Brasil, en Egipto, en Japón, en Rusia, los niños siguen siendo niños. Maritza Herrera, Johanan, ¿puedes poner los datos de la invitada para la lectura? Claro. Terminando esta transmisión, los pongo ahí. Leslie, Johanan, voto por esas 3 personas, Jacobo, Pachita y Castaneda. Y sabes, después de escuchar las enseñanzas de Don Juan, me apareció tu canal, Cosas de la Vida. Ah, pues qué chido, porque desde esas otras realidades te dijeron que vinieras aquí. Lili Solano, Johanan, escucha los ruidos que se dieron, a ver si tienes mensajes del más allá. ¿Cuáles mensajes raros? A ver, dime. Lindsay Calderón, gracias. Héctor, gracias. Roberto Isaac, AstraZeneca. Ay, pues pues a cuidarse. Pues es que, ¿qué más te podemos decir? A cuidarse, joven ilustre. Verá que pronto todo estará nuevamente como debe de estar. Muy bien, me preguntan del boletín de la insólita experiencia a través de Telegram. Es gratuito. Así que ahí ustedes lo pueden solicitar. Lo único que tienen que hacer a través de Telegram, mandar la palabra alta a ese número. Más 52 55 44 65 77 50. Tómele captura de pantalla, ándele. Ya, joven ilustre, bueno, conste, ¿eh? Dice por acá, Granada en Canadá es otra disciplina. Ok, Leti, aquí en Hidalgo dejan un gas denso que se expande, forma nubes y se quedan así tapando el sol y no es condensación. Ah, ok. Mario Rey, Johanan, amigos, cumpleaños de nuestra querida Johanera Yurusita. ¡Yurs! ¡Te mandamos un fuerte abrazo!
que te la pases súper chidillo este día. Jóvenes, mándenle buena vibra a Jurs, que es su cumpleaños este sábado 26 de junio. Te mandamos un fuerte abrazo, Jurs, que cumplas muchos años más, que te la pases súper chidillo, que te apapachen mucho y ya después nos cuentas qué tal te fue. Así que, jóvenes, mándenle buena vibra a Jurs. Una johanera que cumple años este sábado. Así que, ¡ea! Muchas felicidades. Dice por acá, ¿qué dice por acá? Luisa Asiul, me recargo en la pared. Este corrector me cambió todo dos veces. Alicia Cruz, anécdota. No, para. A las 12:30 no éramos lo que es ahorita. Tatiana Araya, los felicito, excelente programa, saludos desde la provincia de Punta Arenas, Costa Rica, soy fiel seguidora. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí está, miren. Tómele captura de pantalla, ándele. Ya. No les digo, pues si nada más es captura de pantalla, jóvenes ilustres. Ah, qué muchachos estos. Vamos, captura de pantalla, pantura de pantalla. Captura de pantalla, vamos, ya. No me diga que no, oh, qué muchachos estos. Bueno, ya, se acabó el tiempo de las capturas de pantalla. Bueno, ahí se las dejo un tantito más. Dice por acá Alejandro Negrete, hola y saludos, un abrazo fuerte para ti, todos los johaneros desde California en San Bernardo, y saluda a mis hijos Hansel y Yuren que están escuchando, y cuídense todos, bendiciones, ok, bye. Yuren y Hansel y Yuren, les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Gracias por ser parte de esta gran familia, gracias por estar escuchando, que están ahí ustedes de piratita, pues muchas gracias, y gracias a su papá Alejandro Negrete por hacernos partícipe de que ustedes esta noche están aquí. Así que muchas gracias. Bueno, jóvenes, vámonos, 1:12 p.m, tiempo del centro de México. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia, y bueno, pues para ustedes que me miran desde América, que tengan un descanso reparador. Para ustedes que me miran en aquellos países donde el solecín está saliendo, todavía está saliendo, o que ya se encuentra acá arriba en el cenit, también les mando un fuerte abrazo, que se la pasen súper chido este fin de semana. Yo los espero a las 4 de la tarde, 7:30, y luego a las 10 de la noche. 4 de la tarde, 7:30, llega Marco Valdivia, y a las 10:30, bueno, pues aquí nos vemos, ¿ok? Bueno, que no se les olvide, aquí los espero el domingo. 4 de la tarde, Gaetano Pedulá, 7:30, Mayuritzin, y a las 10:30 de la noche estará, espérenme, les digo quién está el domingo a las 10 de la noche. Carla Mariela Olmedo va a estar domingo. Carla Mariela Olmedo estará el domingo a las 10:30 de la noche. Así que muchas gracias, jóvenes ilustres. Gracias por ser parte de esta gran familia. Les recuerdo a todos ustedes que a mí me nombran, porque a mí me nombran Johanan Díaz Vargas, y al igual que todos ustedes, y efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Gracias, hasta más tarde, bye.